Ahora vamos a preparar los churros. Para la preparación de los churros simplemente vamos a poner la harina. Armamos un volcán. Ponemos en el centro la levadura que estaba previamente hidratada en parte del agua del moje. Adicionamos la leche en polvo. La sal, que siempre debe ir en la parte externa de la corona. El azúcar. La margarina ablandada la ponemos alrededor. El huevo. Y un poco de esencia de vainilla. Empezamos a revolver desde la parte del centro y vamos integrando todos los ingredientes. Poco a poco adicionamos el resto del agua. Y vamos integrando. Integrando. Importante que todos los ingredientes queden bien unidos, que quede una masa homogénea. Y después, cuando ya hayamos logrado integrar todos los ingredientes, simplemente la llevamos a reposo por aproximadamente 20 minutos. La masa homogénea la envolvemos simplemente en plástico por aproximadamente 20 minutos y la dejamos reposar antes de empezar a darle trabajo. Listo. Ya dejamos reposar por 20 minutos la masa para los churros. Simplemente vamos a empezar con el proceso de amasado. Igual, tenemos que hacer el proceso de amasado de un pan normal. Siempre lo hacemos directamente con la base de la palma de nuestra mano. Amasamos y lo mismo, debemos lograr obtener el punto de tela antes de empezar con el armado de los churros. Tomamos un poco de masa y la vamos extendiendo. En ese momento se rompió, entonces indica que requiere un poco más de amasado. Y vamos a verificar el punto. Tomamos un poco de masa y simplemente empezamos a extender. En este momento vemos que la masa no se rompe, entonces ya hemos alcanzado nuestro punto de tela. Envolvemos en plástico, la dejamos descansar por aproximadamente 15 minutos y empezamos con el armado de los churros. De acá lo vamos a envolver en un poco de plástico. Esta es la masa para nuestros churros, la dejamos descansar por aproximadamente 15 minutos y realizamos cortes de aproximadamente 40 gramos. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente empezar a bolear. Boleamos nuestras masas y vamos a iniciar con el armado de los churros. Perfecto. Bien. Simplemente vamos a tomar una de las masas, dejamos como siempre el ombligo hacia la parte superior. Vamos a extender. Realizamos el procedimiento
de un pan blandito normal, cortamos el borde inferior, ponemos acá, tomamos el bocadillo, los churros se pueden rellenar con bocadillo con arequipe, en este caso los vamos a hacer con bocadillo, y el bocadillo se pone en la parte superior. Entonces empezamos a envolver, los enrollamos y quede lo más simétrico posible. Y antes de extender y darles la forma característica, pues dejamos reposar un momentico la masa mientras armamos todos los churros. Ponemos el bocadillo en la parte superior y enrollamos. Si los vamos a rellenar con arequipe, no sirve el arequipe convencional. Se debe conseguir arequipe de panadería que tiene una textura un poco más espesa y es el que se utiliza para rellenar los churros. No se puede rellenar con arequipe convencional porque al momento de estar en la fritura, pues se reventaría. Ya tenemos aquí armados los churros, entonces simplemente tomamos una de las masas y empezamos desde el centro a extenderlas, que nos quede pareja, extendemos completamente y cuando la hayamos extendido simplemente unimos las puntas. Importante que acá se haga bastante presión para que al momento de crecer o de estar en la fritura pues no se vayan a romper nuestros churros. Vamos a descansar la masa, tomamos lo siguiente y extendemos. Siempre desde el centro. Extendemos la masa desde el centro hacia afuera y unimos los dos extremos. Bien. Debemos tener una lata que esté bien engrasada, ojalá con aceite, y vamos a acomodar los churros. También les tenemos que dar espacio para que crezcan. Los churros no se deben llevar a cuartos de crecimiento con humedad, porque como van fritos, si se llevan a cuarto de crecimiento con mucha humedad, pues esto va a dañar el momento de la fritura. Entonces los churros simplemente los dejamos crecer en temperatura ambiente, o si se van a meter en cuarto de crecimiento no deben tener vapor. Bueno, los churros ya pasaron por el crecimiento, ya duplicaron su tamaño, entonces vamos a pasar al proceso de fritura. Simplemente ponemos a calentar abundante aceite, un aceite natural, hasta que llegue a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados y empezamos a freír los churros. Entonces tomamos con mucho cuidado el churro. Y lo introducimos suavemente en el aceite. Y simplemente con un tenedor retiramos del fuego y los colocamos sobre papel absorbente. Dejamos que reposen un rato, pero que no estén fríos para llevarlos al azúcar. Entonces aquí los vamos a dejar por aproximadamente un minuto mientras suelta un poco de aceite y después los pasamos sobre el azúcar. Simplemente cuando ya haya enfriado un poco lo pasamos directamente sobre azúcar.